Bueno, gente, una nueva entrevista a un nuevo tautador, así que quédate en el vídeo y vamos a disfrutarlo todos juntos. ¡Vamos a ir! Bueno, pues ¿con quién estamos hoy? Buenas, soy Infraganti, un joven tatuador aquí en Abarán, en Murcia. Y nada, aquí estamos emprendiendo nuestro nuevo negocio. Llevamos 2 meses abiertos, así aproximadamente. Y nada, soy un joven tatuador, llevo de experiencia muy poquito, un año. Llegará un año, no llegará año y medio. Y bueno, ¿y por qué empezaste a tatuar? Empecé a tatuar por... yo qué sé, por curiosidad más bien. O sea, tenía un compañero donde trabajaba antes, que el tío era grafitero, trabajaba muy bien. Y siempre he tenido esa pequeña rama artística por ahí. Y nada, en un principio lo había pensado varias veces, pero pensaba que con el tema del dibujo, como no tenía calidad de dibujo y tal, que no se me iba a dar. Hasta que un día probé, compré una máquina barata ahí por Wallapop y me puse en mi casa a probar entre sintética y me di cuenta pues, que bueno, pues, que era una cosa que para los primeros tatuajes que había hecho no estaba mal y ya seguí. Empecé tatuando en mi casa, lógicamente, por el tema económico y porque por aquí no hay grandes estudios que te acojan, como aprendiz y todas esas cosas, que sería lo fenomenal, pero no lo hay. Y nada, mi empresa, pues empecé a tatuar a gente. Entonces, bueno, a la hora de emprender, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo te ha ido el emprendimiento? ¿Empezar desde cero? Hombre, pues cuesta trabajo. Yo por lo menos he tenido la gran oportunidad de Víctor, la verdad, que me ofreció esto. Porque, bueno, él ya tenía su local, montó, pasó las inspecciones pertinentes y todas esas cosas para montar aquí una sala de tatuaje, como Dios manda. Y entonces todo ese trabajo y esa inversión la hizo él. A mí me ofreció simplemente, bueno, necesito un tatuador aquí y tal. Se le quedó libre de una tatuadora que había antes. Y en realidad, pues esa facilidad que he tenido yo ha sido para mí muy fácil y económico. Pero a emprender hoy en día necesitas tener un capital. Y es un poquito complicado con el tema de papeleo, la pagamenta, impuestos, cuestiones sanitarias. Claro, porque en plan, el material es bastante caro, ¿no? Porque parece que no, pero... Hombre, al final sí. Hombre, a ver, a la primera inversión pues te deja un buen dinerico. Cada pedido que haces es un pico bueno, pero también se alarga bastante, la verdad. Entonces... ¿Se puede conllevar? Se puede llevar. ¿Qué diseño de tatuaje o qué estilo es el que más te gusta tatuar? Blanco y negro, básicamente. El color me llama la atención, pero no tanto. Y ya cuanto más gore, mejor. Ahora tengo mi meta de trabajar bien el realismo, que es una cosa que nunca... Ahora estoy empezando poquito a poco. Tengo unas piezas por ahí de práctica ya en piel real, a ver qué tal salen. Pero ahora mismo mi meta es llegar a hacer una buena calidad de realismo, que es como ya considero que a nivel técnica y eso el estilo que más te puede exigir y ya después pues ir evolucionando. En realidad me gustan todos los estilos, todos los tatuajes tienen su magia, tanto neutral y clásico. ¿Y estás tatuando por vocación o...? Sí, al final sí, o sea, al principio lo enfoqué, siempre me gustó el tema de tener mi propio negocio. Antes probé tener un montón de pequeñas empresas de jardinería, empecé también a hacer fotografía, hice algunas bodas, algunos reportajes, algunas cosillas. Pero bueno, al final han sido proyectos que no han salido. Y esto pues, en realidad sí, me gusta mucho, me inspira mucho, me da mucha calma el trabajarlo, tiene su magia también porque al final acaba haciendo una amistad con la gente que te va viniendo, son muchas horas que te tiras hablando con una persona y al final pues, es bonito el
lleva esa comunicación, esa chispa. Y a los jóvenes que quieren aprender, porque estamos hablando que tú y yo somos bastante jóvenes, entonces, sí. ¿Cómo, qué le dirías? Es decir, oye, va a aprender un negocio que te hace mucha ilusión. No, básicamente te diría que no te pongas excusas. Y empezar con tranquilidad y conforme puedas. Si al principio, por tema económico, no puedes optar a entrar en ningún estudio o montarte un estudio de primera o lo que sea, como hace la mayoría de gente, pues empieza a tatuar en tu casa. Siempre teniendo un respeto al tatuaje y sobre todo al tu cliente. Porque bueno, aunque tatúes en tu casa, aunque muchos estudios de tatuaje no les guste esto, se puede tatuar perfectamente. Lo único es que tienes que hacerlo con una persona que vea que mantiene unas buenas condiciones de donde estás, de higiene, que utiliza buen material, que todo esté esterilizado, y porque al final son cosas que nunca pasan hasta que pasan. Entonces te encuentras con un tatuaje grande, infectado y demás, pues a ver qué pasa, ¿no? Si el tatuador responde, se hace cargo a ciertas cosas o no. Entonces, pues... Pero básicamente nunca te rindas, ve siguiendo poquito a poco con la inversión. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy compaginando esto, que me gustaría decir que es mi trabajo principal, pero no a nivel de ingreso. Lo estoy compaginando con trabajo en un bar, en la hostelería, y bueno, como ahora mismo tengo flexibilidad de horario y tal, me lo voy combinando y voy funcionando así. Voy invirtiendo poco a poco en mejoras de material conforme voy pudiendo. Y poco más. Ahora al final también es importante tener el respeto al cliente e intentar presentar el mejor servicio que puedas darle. Por ejemplo, como mejorar temas de camilla, instalaciones, cuartos de baño, tener una buena ventilación, un buen ambiente, tanto frío como calor, depende de la época. ¿Tú crees que es muy malo llevarse por ilusiones? Hombre, malo no, lo que no te tienes que volver loco, porque si no después te pueden venir meses jodidos, que a mí en realidad me ha pasado. Claro, a lo mejor al principio te ves muy emocionado, ¿no? Quieres llevar una estética del local, quieres intentar abarcarlo todo de golpe, y bueno, si puedes, a lo mejor el mes siguiente pues te veo un poco apretadico, pero lo que no recomiendo a nadie es que se meta en un embolado muy gordo en tema de dinero, de tema de préstamos o cosas así. Yo la verdad que al principio, cuando empecé, me pedí un micropréstamo de 2.000 euros. Y bueno, para final, para comprar material y todo. Porque hoy en día el tiempo es oro. Y si lo tienes que hacer todo manualmente, pues te cuesta muchísimo trabajo. O sea, muchísimo trabajo y muchísimo tiempo. Por el tema de preparar un calco y demás. Entonces, si te compras tu impresora, te compras tu ordenador, tu tablet, hay muchas maneras de hoy en día de dibujar digitalmente. No te hace falta un iPad. En un ordenador te compras una tarjeta de esa... Una tarjeta gráfica, de dibujo, y ya está, sacas tu diseño. ¿Es muy difícil diseñar? Sí. Hombre, claro, dependiendo, cuanto más complejo y más grande sea la pieza, más complicaciones hay. Y sobre todo en el tema del stencil o del calco, o si haces freehand, ya intentar llevar unas buenas proporciones dentro de la calidad de cada uno, pues es lo difícil. O sea, y ahora, ¿cómo llevar el pulso a la hora de los tatuajes? ¿Es complicado? ¿Tienes que tener pulso? ¿O se aprende a lo largo del tiempo? Se va sacando poco a poco. Yo cuando empecé me ponía más nervioso que la hostia. Me temblaba la mano una barbaridad. Hasta que ya llevaba a lo mejor 5 minutos tatuando, veía que todo iba bien y ya me relajaba y todo iba fluyendo. Y ahora ya con la experiencia pues va ganando más confianza, se te va haciendo más la mano, más el pulso. Al principio te duele un poco la mano si llevas muchas horas, ya poco a poco se te hace. Porque tatuaje que más tiempo ha estado, ¿cuántas horas ha sido? Tatuaje que más tiempo ha estado, pues no sé, a lo mejor creo que ha estado sobre 8 horas con la mano ahí. Que bueno, al final una sesión de 7 o 8 horas esto es lío, porque un cliente normal, pues, llegas por la mañana, entre que prepara o no prepara el tatuaje. Estamos hablando de 8 horas nada más de puro pinchazo, que me marca, por ejemplo, el tiempo de la máquina. Pero en realidad tú te has tirado aquí todo el día. Hemos comido, hemos hecho nuestros descansos, los parones que hubieran hecho falta, y al final 8 horas de puro tatuaje, pero que te vienes por la mañana y acabas saliendo por la tarde-noche del estudio. Entonces, ¿el realismo?
Dime, ¿cómo, por qué te gusta tanto? Y también si es muy difícil y si has logrado hacer alguno ya. Hombre, básicamente es difícil tatuar. Ya una vez que vas cogiendo práctica y técnica, pues como todo, pues vas mejorando un poco. A mí el realismo me llama la atención porque, no sé, es como... Son tatuajes que... Bueno, visto el hecho de ser un profesional, impactan muchísimo, se buscan mucho. Y es muy difícil, o sea, tienes que ser muy fino en detalle, en sombras. Por ejemplo, en hacer el realismo, sobre todo de una persona conocida, eso hay muchos tatuadores que tienen años de experiencia y no quieren meterse en ese fregado, porque tú cambias un poco la sombra de un ojo, de la nariz o lo que sea, y ya puede ser que ese hijo no sea tu hijo, y lo llevas tatuado. Claro. Y entonces la responsabilidad es muy grande, pero bueno, aparte de eso, pues yo qué sé. El analizar la imagen, la luz, la sombra, pues me llama mucho la atención. Es como un reto personal que tengo. ¿Qué sientes al tatuar? Tatuar, pues es una mezcla de emociones. Por ejemplo, si ves que la pieza está saliendo bien, está tatuando una zona tranquila, o sea que te es cómodo tatuar, trabajarlo y eso, pues disfruta un montón. De la pieza que estás haciendo, de la conversación con el cliente, de todo tu ambiente que te han montado para trabajar, lo disfrutas mucho. Ahora, entran zonas complicadas, se borran estesis y tienes que improvisar o arreglarlo un poco con freehand y tal. Cuando entran problemillas, pues ya sudas la gota gorda. O sea, te empiezan a entrar unos calores, un agobio que flipa, o yo que sé, sesiones muy largas que ya está a punto de terminar pero está reventado, pues parece que no, pero es un curro que lleva lo suyo. Después levantarte de la silla y llevar la columna, o sea, los vídeos estos que es típico de Instagram o así, un rollo coña, que te levantes, te cruje la espalda, pues eso es verdad. Coño. Y entonces, hemos dicho que tú, bueno, que ya hemos visto que te ha gustado aprender mucho. ¿Qué consejo le darías a las personas como de nuestra edad que quieren empezar a emprender o desde más pequeño incluso? Hombre, pues, mira, para mí la idea sería buscar a alguien de tu zona que ya se dedique a eso, por ejemplo. Como tema, yo qué sé, quieres ser barbero, quieres ser ilustrador, quieres tatuar, quieres ser, yo qué sé. Lo primero que haría yo es buscar a alguien de tu zona, a ver si tienes la gran suerte de que esa persona se preste a escucharte y dedique su tiempo a enseñarte. Eso sería lo mejor, pero es lo más difícil que hay, considero. Por otro lado, que conforme yo he ido básicamente de manera autodidacta, buscando información por estos medios, viéndote entrevistas, cada uno suelta truquicos, claves. Cada tatuador, cada entrevista, cada cosa, te vas quedando con cante, vas viendo vídeos que hoy en día hay gente que sube, que tiene contenido impresionante. Hace unos años la gente no era tan fácil llegar a ese contenido, o para sacar la anatomía de un caballo, te tenías que ir a la biblioteca, buscar un libro, de ahí echar una foto, calcarlo, una movida de la hostia. Ahora en el móvil mismo te pones ahí por internet y tienes lo que quieras. Una barbaridad de cosas. Entonces, mi consejo es intentar encontrar un tatuador. Yo en mi caso no lo tuve. Hablé con uno nada más, la verdad, y bueno, la acogida no fue muy buena. Fue como en plan, bueno, venga, vale, está muy bien las líneas que está haciendo, utiliza mejor material que se va a notar y ya está. Y yo como, venga, pues... Sí, eso son cosillas que chafan bastante, la verdad. Sí, porque, hombre... Yo ahora mismo, porque tengo mi situación y no me puedo estar moviendo a Murcia cada 2x3 ni nada. Entonces, pues en el pueblo donde estamos, aunque hay otros estudios de tatuadores, pero bueno, cada uno es difícil que te cojan así como aprendiz. Pero si lo consigues y meterte en un estudio, te va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo disgusto. Porque hay muchos trucos a la hora de hacer un calco, a la hora de usar X materiales, o cómo dimensionar algún diseño, lo que sea, pues tener a alguien al lado que tenga años de experiencia y se lo pueda preguntar y te lo diga, pues es una maravilla, en vez de tener que estar tú investigando, haciendo pruebas, haciendo cosas que al final pierdes mucho tiempo. Es bonito por un lado,
pero también por otro, pues yo hago mucho trabajo para adivinar cómo se hacen ciertas cosas. Claro, porque para quien no lo sepa, aquí sois dos, aparte de ti, de Tato 2, tenemos... Sí, bueno, que tenemos a Víctor, el barbero, que bueno, es el que me dio la oportunidad de poder montar esto, la verdad. Que va a salir en un vídeo próximo y después, en un tercer vídeo, lo veréis a los dos juntos. Sí, totalmente. Vamos a intentar hacer una jornada de puertas abiertas y ya está. Hablando de emprendimiento, ¿es muy duro avanzar? No. Yo considero que realmente no. O sea, para mí lo que ha sido el limitante un poco el tema de la economía. Por ejemplo, yo tengo que estar pagando por un alquiler aquí, más mi autónomo y tal, el alquiler de mi piso, y se acumulan gastos, ¿sabes? Entonces, para mí el limitante ha sido el dinero. Para dedicarle horas, pues tienes que dedicarle todas las horas del día. Todas las horas del día, en realidad, porque estás con el móvil, que hay gente que preguntándote, haciéndote consultas o para pedirte citas y lo que sea, y la gente pues te lo pide a cualquier hora. Tema de reforma en el local, limpieza y todo eso, lo tienes que hacer fuera de horario. O sea, tienes que venir más temprano, limpiar, o venir los fines de semana que supuestamente no trabajas. Y trabajas algunas veces más que otras. Trabajas otras veces más que otro. El tema de hacer los diseños, pues... Un diseño muy largo, sí, o sea, te lleva bastante tiempo, porque para que no lo sepas, diseña en tablet. Sí, hombre, claro, a ver, en tablet lo bueno que te da hoy en día es que puedes variar las cosas súper rápido. Yo, por ejemplo, un diseño que le haga blanco en papel, pues tiene otra magia, digamos, pero a la hora de redimensionarlo, hacerle cambios que te pida el cliente y todo eso, pues... Si lo sigue haciendo en papel, es una jodienda. Hoy en día, entonces te tiraría perfectamente a lo mejor una semana o incluso más para piezas grandes o con mucho detalle. Entonces, con la tablet se facilita mucho. Tú mandas un ejemplo a un cliente, entonces siempre vienen con variaciones o quiero añadirle esto, quitarle lo otro, más grande, más pequeño, y entonces pues, puede generar en muchísimo menos tiempo. Y las personas, cuando vienen aquí a tatuarte, que vienen bastante, ¿se quejan por el dinero? En el sentido, ¿algunas veces menosprecian el valor de tu trabajo? Claro, y el tema del tiempo. Por ejemplo, la gente se piensa que tatuarte es como, venga, hago una fotocopia, te la pego y ya estás tatuado, tira para tu casa. Pues no, al final, incluso para hacer cosas súper pequeñas, o sea, fina línea, el nombre es muy finito, dibujo muy sencillo y pequeño, a veces en proporción puede tardar hasta más tiempo que en hacer una pieza considerablemente más grande, porque tienes que llevar más cuidadito, hay menos margen de fallo, tienes que llevar mucho cuidado con el tema de la profundidad para que esa línea no se expanda o que se expanda lo menos posible, entonces lleva su tiempo. La cabina la tienes que esterilizar igualmente. La tienes que limpiar, los materiales los tienes que empezar igualmente y tu tiempo. Que para hacer una M pequeña, que para hacer una calavera y grande dentro del pecho, por ejemplo. Y para un chico o una chica que venga a tatuarse por primera vez, ¿qué consejo le daría para esa persona? Hombre, hacerse un tatuaje medianico o más bien pequeño para empezar. Por ver la sensación, cómo aguanta tú la piel, si te gusta, no te gusta, no sé, pensártelo un poco. Aunque tuve un muchacho cuando lo estuve tatuando en mi casa, que ahora si eso te enseño el diseño, una foto. Su primer tatuaje fue el que duró 8 horas. Se marcó una cruz grande en toda la espalda y dos alas que le llovían para los lados. ¡Qué guapo! Y fueron tres papeles de calco. Y lo aguantó súper bien, la verdad. Lo aguantó fenomenal, pero ya su primer tatuaje se marcó, digamos, casi media espalda. Y eso no lo sabe hacer todo el mundo. Lo más normal es empezar con una pieza pequeñita. Es que 8 horas de aguja pura, porque es que parece que no, pero al principio no duró mucho, pero después te quema. ¿Es más quemazón? Sí, yo lo considero que es un aguante acumulativo. O sea, hay veces que incluso te duele más el cuerpo dependiendo de la postura donde estés. Incluso aunque estés sentado, pero estás sin 8 horas, se te carga el culo de una manera que es impresionante. Sí, y la espalda. Claro, y al final se te va acumulando todo ese malestar de cuerpo, el dolor del tatuaje y... Es
se te hace complicadillo. Sí, sales de aquí ya para acostarte. aunque hoy en día hay muchas facilidades también, con temas de crema, con spray. Hay crema anestésica que funcionaba súper bien. La cosa es que cuando se te pase el efecto de la crema anestésica. Sí, hombre, eso hay que medirlo un poquito y hay que tenerlo en cuenta. Ahora han sacado también incluso sprays que se pueden trabajar en piel abierta, o sea, mientras que estás tatuando. Ah, sí, han sacado ya sprays de eso, coño. Sí, te lo pueden aplicar. No tienes que abusar de ellos porque al final. Es una herida abierta, por lo menos. Claro, y hay que estar echando todo el rato, mucho mejor lo sprays unas dos o tres veces a lo largo del tatuaje y lo puedo utilizar pues para aliviar un poco al cliente, intentar que le moleste un poco menos. No son tan efectivas como las cremas. Pero alivio. A la vez que también puedes infectar mientras que estás haciendo el tatuaje. Que era importante porque cuando te pilla hueso en plan zona con menos chicha. Por ejemplo, yo tengo la teoría ahora mismo de que las zonas más molestas son las que se afectan a las articulaciones. Ah, ¿sí? Sí. El tema de dedos, manos. Cuando te acercas a los codos, el tema de las rodillas por detrás, el tema de los codos. Creo que el tema por aquí de la axila, en esas circulaciones como que la piel es como que está más sensible, creo, y es donde más te puede molestar. Pero por ejemplo yo cuando me tatué el codo, tiene esa sensación de vibrar, de sentir la máquina ahí cerca del hueso, pero no me molestó. ¿Y la mano? La mano sí me molestó, sí. También a la hora de hacer tu tatuaje depende mucho del tatuador como lo te lo hago. O sea, no hay ninguna manera mágica de no causar dolor, pero puede hacer que el tatuaje sea menos agresivo de una manera o de otra. Las máquinas tienen un voltaje, tienen unas velocidades, entonces un tatuador, por poner un ejemplo, es un poco cabrón y tiene prisa, te lo quiere tirar rápido, te aprieta mucho, te trabaja muy agresivo la piel, pues te va a doler un montón. Lo más seguro que sea un tatuaje que al final se expanda y pierda calidad, y si lleva una frase o algo así, pues te la va a tener que tapar. Como hace poco le hice un cover a un cliente también, un texto que tenía aquí, y al final pues la tinta se le expandió y acabas teniendo una cosa que no te gusta y te lo tienes que volver a tapar. Claro, porque al fin y al cabo cuando se expande, que la letra se va, se va mancha. Entonces, por ejemplo, si va un cliente que está un poco sufrido o que le está trabajando en una zona un poco sensible, pues te va a llevar a mí como tatuador me va a llevar más tiempo, pero puedo trabajar un voltaje un poquito más mágico, menos profundidad, una cosa más sutil. Entonces, pues, puede variar un poco el trato del tatuador hacia el cliente, pues que lo pase un poquito mejor, un poquito peor. Bueno, entonces, fuera de la aguja, esta es tu zona de confort, donde decimos donde trabajas sí, más. Una zona de trabajo. Así básicamente lo que se necesita para alguien que esté empezando medio tal. Bueno, yo diseño con tablet, que bueno, eso no hay que explicar nada, todo el mundo la conoce, es súper fácil. Puedes hacerte diseño súper rápido, varias 40 cosas, te adelanta muchísimo tiempo. Ya tema de una impresora normal. Y esto, que también adelanta muchísimo tiempo, con una impresora de calco, que bueno, ya la conocerá también todo el mundo. Hay un montón de prototipos ya, de modelos de la impresora. Y después el tema de la piel sintética. Si está empezando a tatuar, pues no le hagas ningún desastre a nadie y tatúa esto. Aunque no es lo mismo que la piel normal, esto es bastante más difícil para mi gusto que la piel normal. Es más dura. Cuesta más trabajarla. Lo bueno es que le puedes pegar caña sin miedo, que no se va a quejar, ni se va a manejar, ni va a pasar nada. Y ya está, para hacer las pastillas. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista. ¿Quieres decir algo antes de irnos? Pues nada, que nos visitéis. Estamos en la calle San Damián, número 37, en Abarán. Y nada, pues cualquier proyecto que tengáis, cualquier cosa, nos podéis contactar. Tenemos el Instagram de Infraganti Tattoo, en Facebook lo mismo. Y poco más, espero que os haya gustado, que disfrutéis del contenido. Y nada, muchísimas gracias por hacerme la entrevista. Qué bajo, gracias a ti por invitarme.